¿Y a dónde la pondría yo? Bueno, pues seguimos en el arquillo, ya saben que empezamos hoy con esta cita semanal para tener nuestra tertulia, agenda, información, entrevistas, invitados, ocuparnos un poquito de la actualidad y la esencia va a ser la tertulia. Cada semana yo entiendo que el flamenco es un arte que genera muchísima información, mucha opinión también y requería un espacio para que los profesionales del flamenco, los artistas, la crítica, los analistas de este arte, pues tengan un sitio donde analizar un poco la actualidad. Y esta semana queríamos empezar un poco con gente muy representativa del mundo del flamenco, como es Milagros Mengíbar, la gran bailadora sevillana, como es Pedro Sierra, magnífico guitarrista, Paco Sánchez, fotógrafo, uno de los nombres importantes del mundo de la fotografía flamenca, y Xemi López, que es muchas cosas, ¿no? Soy guitarrista, productor, ha ejercido la crítica flamenca. Y bueno, pues la idea es esa, se trata de que tengamos cada jueves un tiempo para la opinión y para la entrevista y para que analicemos un poco qué pasa con el flamenco, que últimamente en los medios de comunicación se hacen pocas tertulias. Precisamente el Arquillo era un sitio de Triana donde se reunían los flamencos no solo para cantar y para bailar y tocar las palmas y tomar copas, sino para debatir sobre las cosas que pasaban con el flamenco en Triana y en Sevilla. Bueno, Milagro, ¿qué tal va el verano? ¿Se acerca el verano? Tú siempre, tu agenda de festivales, digamos que no es de muchos dolores de cabeza, ¿no? No, no. Bueno, pero, bien, ¿no? pero yo también lo entiendo. Sí. Hay muy poco paté para tantos comensales, ¿no? Uh-huh. Y la juventud va empujando y es lógico. O sea, tengo de momento tres cosas, pero bienvenida sea. Bien. Porque hay una nómina de artistas del baile quizás como no la ha habido nunca, me refiero a cantidad. Muchísima, sí. A cantidad, uh-huh. Muchísima cantidad. Sí. Y además, muy bueno, porque entre la cantidad está lo bueno, lo malo y lo regular, ¿no? Sí. Pero abunda más lo bueno, porque hay que apoyar a la juventud y está saliendo una savia nueva, tanto de cante, de toque y de baile. Sí. Ole. Yo que soy pro juventud, hay que apoyarlo, ¿no? Y además tú. Ya que nosotros en nuestra época no tuvimos apoyo de nadie. Claro. Claro, era otro tiempo. Además tú estás contribuyendo a que esa nómina de bailadoras y de bailadores sea cada vez más importante porque estás de profesora desde claro, hace unos años claro formando sí, claro precisamente sí. a los futuros artistas. Exactamente, y vivo con ellos todos los días y yo me siento muy bien y muy gratificante y hay arte, ¿eh? Uh-huh. Hay arte, lo que pasa que hay más prisa, mucha prisa. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Claro, lo que comen las niñas no lo comíamos nosotros antes, entonces la energía que tienen y la cosa que tienen y sacan
la fiambrera con unas comidas. Sí, y quieren salir allí en 6 meses, quieren salir ya siendo artistas, ¿no? Claro, pero es que yo también... hay muchísimo tabladito en Sevilla, muchísimos bares que bailan, y entonces ellas van y se prestan y lo hacen, y eso no lo había antes, ¿eh? Entonces tienen prisa por aprender, y aprenden, porque tienen ganas. Lo que no sé si aguantarán con mi edad, a ver si aguantan bailando como estoy aguantando yo, que eso ya es otra historia. Ya. ¿Y tú crees, Milagro, que el sistema de aprendizaje es mejor este que el anterior? Sí, o sea, el que tú tuviste, mejor, sí. ¿No? Lo que pasa es que hoy por hoy, tiene que ser un atleta, Quillo. Un atleta tiene que ser, porque antes se bailaba de otra manera. Pero hoy tiene que tener un fuelle, tiene que tener una fuerza impresionante, porque hoy se está bailando muchísimo de pie, con una fuerza impresionante, y necesita irte al gimnasio y coger fuerza, desde luego. Aunque el arte ya es otra historia. Sí, pero bueno, ustedes el arte no lo enseñáis, ¿eh? No, en la escuela, el arte es ya lo que tenga cada uno en sus tripas. Pero hay cosas que es de arte y se aprende, ¿eh? Ya hoy no hay tanto secreto como antes. Hoy se aprende todo. Incluso tú te miras al espejo y tú misma te engañas en poner la ceja para arriba. Sí, ¿eh? Y venga la ceja para arriba, que ya te lo crees y lo haces bailando y dices, baila. Mira cómo lo sientes. Está más aprendido lo de la CEA. ¿Qué? Pero yo estoy por la labor de que el flamenco no. El flamenco está ahí y está más vivo que nunca. Y yo lo apoyo, claro que sí. Muy bien. Paco, buenas noches. Buenas noches. Paco, acompañado siempre de su cámara fotográfica. Bueno, no es de verdad. No es de verdad, ¿no? Bueno, yo siempre te he querido hacer esta pregunta, Paco. ¿Cuál es el festival más fotogénico que tú conoces? Hay festivales internacionales, la Bienal, Espotaje Caracolá, La Puebla, el más fotogénico, es que eso es difícil, porque ahora me venía a la mente cosas que estaba recordando según había hablado. Sí. Milagros, y casi como pequeño fotograma me llegaban imágenes en blanco y negro de los primeros festivales a los que yo asistí. Yo, me parece que el primero que me conmovió de verdad fue el de La Puebla, cuando escuché a Diego Clavel cantando la sigrilla famosa del cambio de Manuel Molina, agarrado a la silla, cayéndose, y aquello me conmovió, porque yo no iba a hacer fotos. Yo iba en mi labor de locutor de radio, que estaba transmitiendo un evento y jugaba con la cámara como ahora. Y ahí entró en mí una especie de pasión por este mundo maravilloso, por otra parte, a pesar de que siempre nos estamos quejando y analizando, yo creo que con la mejor de las voluntades. Entonces, quizás esa sea la época que yo la tengo más en la memoria, ¿no? La película en blanco y negro, con las primeras fotos dramáticas, que después se fueron endulzando un poquito. Y pues yo antes quería hacer muchos primeros planos, que incluso molestaba, ¿no? Sí, además yo, se notan tus obras, se notan. Y sobre todo, bueno, hay retratos. Yo, por ejemplo, como anécdota puedo contar que tardé unos 15 años aproximadamente en hacer una buena foto de camarón. Era imposible, porque a la gente le gustaba ver cómo se deconstruía, que se dice ahora con los platos, ¿no? O sea, cómo se deformaba. Y yo me parecía que no contribuía desde el punto de vista de la estética a dar esa imagen. Y siempre intentaba dulcificarla, aunque sea difícil ver cómo una persona se rompe cantando por sigrilla. O sea, que sería un poco complejo, pero te agradezco mucho la posibilidad que me da de poder charlar con estas personas a las que aprecio, cada uno en sus especialidades dentro del mundo flamenco. ¿Tú crees, Paco, que un programa como este tiene sitio donde...? Tiene sitio, no, tiene obligación. Obligación, ¿no? Tiene obligación, y más que una empresa privada apueste por la defensa de eso que se nos va tanto por la boca, de la defensa del patrimonio de la humanidad llamada flamenco, ¿no? El flamenco, sí, patrimonio que de la humanidad. Se ha quedado eso un poco en escaparate. Eso es papel, ¿no? Papel mojado. Sí. No vayamos, lo que hay que hacer es demostrar el movimiento todos los días. Cada uno en lo suyo. Andando. Sí, andando, exactamente. Haciendo, bueno, lo que sepamos hacer cada uno en sus posibilidades profesionales, claro.
Paco, ¿cuáles son los proyectos que tienes para este verano? Sé que vas a estar en Aral, ¿no?, en el Festival del Gurugú. Sí, yo, la verdad es que yo me jubilé como radiofonista, me prejubilaron por cuestiones que no vienen al caso, que un problema que tuve médico, que afortunadamente sí. Lo superé, y entonces me pude dedicar casi con toda mi entrega a lo que es la fotografía de flamenco, que yo compartía ya como afición junto a la radio. Entonces, he estado haciendo algunas cosas, todo estaba muy diluido bajo la falsa crisis, porque es cierto que ha existido una crisis, pero no podemos escudarnos en cualquier actitud diciendo es que hay crisis y no podemos hacerlo. Mire usted, si se tiene interés en las cosas, se puede negociar, se puede buscar alternativas y propuestas. Lo que no puedo llegar es yo con una exposición, como ocurrió en la penúltima Bienal, que gracias al empeño de la directora de la Bienal pude hacer una exposición que llevaba 2 años preparando en el Alcázar. ¿Y sabes lo que me dieron? El Alcázar. Pero no para que me lo llevara, sino para que pusiera los cuadros, los demás. Sí. O sea, entonces, claro, llega un momento y que tú dices, bueno, como una producción artística tiene 60.000 euros para una compañía de baile y yo no tengo 15.000 para hacer una exposición que después puede deambular por el mundo entero. Yeah. Es un poco que con que te dé el espacio te sientes pagado. Sí, bueno, relativamente, porque claro, todo el mundo se cree que... Bueno, yo, por ejemplo, en rarísimas ocasiones, yo tengo un archivo de más de 350.000 fotografías, que a veces a mí mismo me da un poco de reparo, ¿no? Y digo, cuidado, que soy viejo o he sido muy productivo. Y la verdad es que sí, yo a todo lo que se movía disparaba en el mejor de los sentidos, claro está, sí. Así con la cámara, ¿no? Y entonces, bueno, me siento orgulloso. Ahora estábamos en los prolegómenos del programa y he aprovechado y le he hecho una foto a mi admirada Milagro. Bueno, todos estáis en mis archivos, sí. Porque yo me gusta contribuir. Esa es mi contribución. Yeah. Por eso decía antes que yo prácticamente no le he cobrado a nadie una foto, porque lo hago porque me gusta, pero entiendo perfectamente sí. Que el que viva de esto tiene que tener una compensación. Que la foto no es tener una máquina que vale 3.000 euros y ya está. Son muchas horas que le robas a tu familia para estar delante del ordenador. Y muchos kilómetros. Bueno, me decías proyectos. Pues mira, ahora tengo un proyecto que me llegó anteayer absolutamente gratis. Porque claro, le van a hacer un homenaje a Mariana Cornejo, a la sí. Cual apreciaba. Y yo le voy a decir a la familia que no voy a contribuir. Me dijeron, no, queremos una foto para hacer no sé cuánto, un cartel. Y cuando me di cuenta, era la foto del cartel a tamaño natural. Y después, me dicen, bueno, es que habíamos pensado que todo el edificio de la Merced en Cádiz vaya con fotos de 4 metros tuyas. Digo, bueno, eso es un trabajo. Sí. Eso no lo paga nadie, no se va a pagar eso. Claro. Y no lo digo en defensa más que de que seamos capaces de comprender que no solamente está la ilusión y el decir voy a poner tu nombre en la firma de la fotografía, sí. Sino que seamos capaces de valorar eso. Bueno, se me ha olvidado decir que el proyecto inmediato era este de Mariana, y tengo también una invitación del Museo de la Mujer en el Baile en Aral, llevar la exposición de las miradas de las bailadoras, un proyecto de artistas nuevas. Pero que no tiene nada que ver con el museo, ¿no? El Museo del Aral. Sí. Sí, se hace en el museo. La exposición se va a hacer en entonces, el museo. Entonces, lo que hay en el museo se quita para poner tus cosas. No. ¿Cómo es eso? No, allí hay otras salas y en esas salas... Sí, hay una sala de exposición que permanece. Hay varias salas. Ya. Iremos, ¿no? Yo espero ir, sí. Pues además tengo un buen recuerdo de haberte visto precisamente en el patio. ¿Cómo se llama aquí? El patio de Hidaral, donde se hace el Cristo. En la iglesia, ¿no? Sí, la Plaza del Cristo. La Plaza del Cristo, es uno de los marcos, mira para arriba y ve lo más maravilloso. Allí te vi yo bailar y te hice algunas fotos.
pero yo todavía no sabía hacerlas bien. No. Ahora estoy mejorando. Sí, sí. Y yo bailando estoy mejorando. Bueno, pues vamos ahora con Pedro Sierra, que es uno de los guitarristas mejores de este momento, desde hace ya mucho tiempo además. Él es de Hospitalet de Barcelona, pero llevas ya, buenas noches, llevas ya buenas noches. 20 o 25 años en Sevilla o más, ¿no? Pues 25 justo. 25, bueno. Sí. Hago bodas de plata. Porque recuerdo, este año. Recuerdo aquel acontecimiento cuando apareciste por Sevilla. Efectivamente, desde el año 90 llevo en Sevilla. No, yo ya soy sevillano de adopción, no me considero catalán para nada. Uh-huh. Aunque mucho se me mencione como el catalán, pero bueno, es por nacimiento nada más. Tampoco es malo, ¿eh? No, pero... Sí, pero cuando vas a Barcelona dices lo mismo porque Miguel Poveda, recuerdo... No, allí me dicen el Palau. Allí me dicen el polaco. El polaco. O sea, una vez, nadie recuerdo, profeta en tu tierra. Lo digo con cariño, pero recuerdo yo estaba en el Palau, Miguel Poveda no sabía que yo estaba allí, y decía, bueno, yo vivo en Sevilla, pero soy muy de Barcelona, muy catalán, claro, muy tal. Claro, pero, lo típico. Yo sé que tú eres muy sevillano, además te viniste enamorado de una sevillana, ¿eh? Sí, sí, claro, de la Tobala, que es mi la esposa, Tobala, y me enamoró de la ciudad también, uh-huh. Su manera de ver el flamenco, porque eso es indudable, que el flamenco es Sevilla, Cádiz, uh-huh. Y un poco más alrededor, y es la cuna, o sea, hay que entender lo que es la cuna. Y además aquí echaste raíces, aquí tienes, aquí han nacido tus hijos y aquí te vas a quedar, imagino, siempre, ¿no? Sí, no, por supuesto, ya mis hijos y mis nietos. Son nietos, claro. Sí, ah, bueno, que ya eres abuelo. Ya soy abuelo, aunque no lo parezca, pero ya soy abuelo. Y claro, mi pasión es la guitarra, como tú bien has dicho, sí. Has hecho una presentación que me ha encantado, ¿no? Considerarme uno de los mejores para mí ya. Sí. Para mí ya es tocar techo, o sea, yo no aspiro a más, pero... Y además lo noto... Noto que estoy considerado porque los alumnos vienen a buscarte, ¿no? Yo estoy de profesor de la fundación y muchos alumnos vienen a buscar mi forma de tocar, mi forma de enseñar. Y esa es mi vida, tocar la guitarra, bueno, aparte de otras cosas, por supuesto, mi familia, mi dedicación personal a otro tipo de cosas. Y además, pues me dedico a esto de, quizá me adelanto a tu presentación, uh-huh, a sí. Esto de los discos desde sí, hace tiempo. Montaste tu propio sello que se llama La Voz del Flamenco. Monté mi sello de forma curiosa, porque yo ni pensaba montar un sello, no pasaba por mi... Sí. Pero mi primer disco me lo hice yo. O sea, bueno, el primer disco lo hice con una compañía y el resultado, pues, no fue como yo esperaba. Y entonces digo, pues, bueno, el siguiente me lo hago yo. Y de ahí partió la idea de montar una compañía, de crear una compañía de discos. Y en definitiva, lo que hace uno con la compañía es sobrevivir, sí. Con esto, porque no se hace uno millonario, y ayudar a compañeros, sí. Que no tienen. Claro. No tiene... Sí, y de alguna manera van reinvirtiendo en su propio trabajo. Prácticamente, ¿no? Es eso, sí, sí. reinvertir en, sí. Otros trabajos, porque hay que ayudar a los jóvenes que hay ahora. Sobre todo, yo apuesto mucho por la guitarra. Sí. Podía ser todo lo contrario, ¿no? Pues yo quiero apostar por la guitarra porque hay muchos chavales tocando muy bien la guitarra, con buenas miras de futuro, y hay que ayudarlo. Lo que sí es cierto, antes lo ha mencionado Milagro, y me ha gustado esa expresión que ha dicho, que todo el mundo lo quiere aprender todo muy rápido ahora, y no es así. Todo lo que tenga que ver con el arte no se aprende en un curso de dos, tres años. Es una carrera larga. Es una carrera larga. Sobre todo es un arte totalmente oral. Por mucho que leas, por mucho que veas partituras, por muchos vídeos que veas, no es lo mismo vivir y sentir una reunión de amigos que cantan y tocan flamenco que verla en YouTube. Uh-huh. Ya. Entonces partimos de esa base, ¿no? Ahora se ven farsetas, patadas de bulería, todo por internet. Claro, eso no se puede trasladar ni mucho menos a la realidad. Entonces, por esa razón quizá hay que tener cuidado con esto de las generaciones. Hay que tener mucho cuidado, porque tampoco los artistas somos futbolistas. Yo creo que hay una manía ahora por querer jubilar. Uh-huh. Rápidamente, no es que ahora viene una hornada de cantadores. Oiga, por favor, que todavía tenemos en activo a Tomasa, a Menese, a Albrijano, una serie de... Y en su tiempo tuvimos a un Matrona con casi 90 años, un Valderrama en los escenarios. Efectivamente, entonces años. Yo creo que hay que quitarse esa tendencia a intentar jubilar de forma rápida. En el baile tenemos a Milagro, sí, oye, que hay muy buenas bailadoras ahora, sí. Hay muy buenos guitarristas,
nuevos, sí, pero también los hay clásicos que tocan muy bien. Falta el peso. Ya. Que da, sí, que dan los años, que da la experiencia. Sí, tanto sí, el canto, el toque y el baile, las tres cosas. Uh-huh. Un guitarrista con 20, 30 años pudiera dar la impresión de que tiene peso. Pero la yo lo que me refiero es que no la tendencia a jubilar. Porque no es comparable. El arte no tiene nada que ver con el fútbol. Porque otras disciplinas dependen del físico, sí, depende de otras cosas. Pero lo nuestro no. Lo nuestro es todo lo contrario. A más años, más esencia, más sabiduría. Más peso. Más peso. Sí, esto es como el vino. Necesita, claro, necesita soledad. Claro. Entonces un poquito, yo creo que ahí es donde deberíamos... Sí. No dejarnos llevar por la pasión de mira, sí, qué cosa nueva ha salido, porque todo lo nuevo no tiene por qué ser bueno. Exacto, claro, claro, es lo, sí, que he dicho antes. Hay bueno, regular y malo. Sí. A mí me ha llamado la atención, vamos, lo tengo todavía en la mente, las palabras de Milagros cuando ha empezado a decir, sí, solamente tengo tres cosas. Sí. Pero me viene al recuerdo que tú has dado la vuelta a tu vida en el sentido de que tú eras una bailadora conocida, con prestigio y tal y cual, y cambia, digamos, el sistema, por llamarlo de alguna manera, y te conviertes en profesora, en maestra. Claro, pero es porque es que yo tengo que comer. Claro, sí, es más por necesidad pero, que por vocación, sí, seguramente. O sea, tú si te lo permitiría, si lo te permite el mercado, tú dejarías de dar clases. No, ahora ya no. No, no, porque yo me he creado una técnica que es la bata de cola, que esa la he parido yo. Exactamente. Y ha sido muy bien avenida a toda la chavalería que hay y lo están haciendo muchísima gente. Y yo he sentado cátedra en el mantón, claro, y la bata. Sí. Y entonces yo ahora decir, bueno, si yo tengo ahora 60 festivales, dejo de enseñar. No. No es. No. Sí, pero ya una vez que has probado lo que es la enseñanza, sí, es algo que atrae, ¿no? Mucho, mucho. Y él lo sabe también que atrae, porque cuando tú enseñas algo, que ve con el interés que lo aprenden, y tú lo ves y ves que quieren, pasa que la edad también. Yo veo las cosas con mi edad ahora de una manera que cuando yo tenía 20 años. Y cuando tenía 20 años, por muy bien que bailara, yo no bailo igual que como ahora, con más asiento como el largo taurino. El parar, templar y mandar. Eso se hace ahora, pero a una chavala de 20 años, sea el cante, sea el toque o el baile, a una chavala de 20 años tú no le puedes pedir esas tres cosas. Ya. Porque no las entiende. Sino que tiene una fuerza interior y una magnitud en su cuerpo y unas velocidades que ahora no. Claro. Es de otra manera. Bueno, Xemi. Xemi López, de Écija. Ahora Pedro hablará también, porque como precisamente tú vas a hablar de ese tema, Xemi, la apuesta que queremos es aquí por los jóvenes. De hecho, van a pasar toda la semana un nuevo valor del baile, del toque y del cante, para que se promocione a través de este programa. ¿Tú empezaste cómo? O sea, porque tú eres musicólogo. Lo de dedicarte al flamenco es algo que vino después, ¿no? O sea, primero probaste en otros campos. Yo era muy aficionado al flamenco antes de ¿no? hacer musicología. Sí. De hecho, hice musicología porque quería abordar el estudio del flamenco, no desde la flamencología, que era lo habitual entonces, yeah, sino desde la metodología que me daba Historia, sí, y Ciencia de la Música. Uh-huh. Y es lo que hice. Empecé a formarme en eso, en Salamanca. Y poco después de terminar en Salamanca, hice la segunda parte, que es hacer un máster de producción discográfica, producción musical, sí, y poco tiempo después pues lo pude poner en marcha con mi propio sello también. Yo te descubrí de crítico de flamenco y era bastante cañero, ¿eh? Bueno, era sincero. Bueno. A mí me dio la oportunidad la revista La Flamenca, sí, en el año 2005, creo, 2006 más o menos, estaba yo recién licenciado en musicología, y empecé como redactor jefe de aquella revista, estuve 2 años y pico, y lo dejé porque, como yo también tocaba la guitarra y hacía mis cosas, me llamaron de un artista que no es precisamente de flamenco ortodoxo, que era el que yo seguía y el que yo... Chico Caña, ¿no? Chico Caña, de Mártires del Compás, y estuve 5 años con él como guitarrista. Uh-huh. Hice el primer disco que él hizo en solitario. Pero ahí no como guitarrista flamenco, sino en general, ¿no? Guitarrista en general, yo, sí, soy de la escuela de Raimundo Amador. Vale.
Entonces cuadraba muy bien, casaba muy bien con el estilo de Chico. Y estuve hasta mediados de 2012, yo ya había empezado en 2010 con, no con el sello, sino con el estudio. Sí. Y lo mío con montar el sello fue un poco también accidental, como le pasó a Pedro. Lo mío fue que se hizo una grabación, la persona que tenía que pagar la grabación a ese artista se quitó del medio y yo me vi con los discos un poco como sí. Te los tiene que comer con pavo y venderlo tú, ¿no? Sí. Y así empecé, en el año 2012. Sí, sí. Y antes hablábamos con Pedro, me gustaría, Pedro, que enseñaras las últimas novedades de tu sello, porque tú llevas ya, ¿cuánto? 6 o 7 años llevas como mínimo. No, llevo más. Más llevo, ¿no? Más, porque el primer disco fue el mío, Niquelado, en el 2005. Sí. Y ese ya lo hice con mi sello. Y a partir de ahí hice el disco de Lecijano. Lecijano fue el segundo, Manuel de Paula, Choza. O sea, es que he grabado a todos, casi. Me falta... Bueno, he grabado hasta Mairena, hasta Marchena, hasta Guardarrama. Sí. En el disco ese de Niquelado recuerdo que salían todos esos artistas acompañándolo tú con la guitarra. Efectivamente, eso ya fue en el 2005. Mira, sí, pues si quieres puedes enseñar así alguna... Ahora tengo, por ejemplo, editamos a un guitarrista italiano que lleva 10 años viviendo en Sevilla. El chico toca estupendamente, se llama Michele Iacarino, con una idea totalmente vanguardista, ¿no? En el mundo de la guitarra. Juani de la Isla, muy conocido, Juani de San Fernando, ha sido guitarrista del barrio durante, yo qué sé, 15, 20 años, guitarrista muy conocido en la zona, también le editamos el disco. Esther Merino, una cantadora de Badajoz, estuvo estudiando en la Fundación, ganadora de premios. Pues, va a sorprender mucho porque es una chica que canta muy bien, y además canta dos fados portugueses, y yo no había escuchado a alguien cantar fados también. Impresionante, cómo un flamenco puede adaptarse. Es curioso, ¿eh? Un flamenco puede adaptarse a lo que quiera. Sí, pero hace el fado en flamenco o hace No, lo hace fado. Fado clásico. ¿No? Fado clásico. Es curioso cómo un flamenco se adapta a otras músicas y otros músicos es muy difícil que se adapte a flamenco. A flamenco, ¿no? Yo es muy raro que haya visto un jazzista tocando la guitarra por bulería. Sin embargo, un flamenco, como está Paco de Lucía, poder. Hablar de tú a tú con otro, ¿no? Bueno, estoy viendo a Dani Méndez, uno de los... Dani de Morón. De los buenos de este tiempo, ¿verdad? Sí. De los guitarristas... Ardani también. El sonido de Mi Libertad es un disco que está... El primer disco tuvo muy buena aceptación y editamos el segundo. Empieza este año con la promoción y muy bien también. Este disco de Manuel Parrilla, para mí... Ha sido uno de los mejores discos de guitarra del año 2014. Sí, buenísimo. Y además está Manuel Molina. Efectivamente, Manuel haciéndole Molina, las introducciones poéticas. Preciosa. Hace unas introducciones poéticas preciosas. Sí, es un disco de los más flamencos que yo he escuchado últimamente. Muy sin embargo, curiosamente, el otro día hablando, en unos premios que se otorgan a través de la crítica, ni se menciona este disco. Y a mí me causó un poquito de sorpresa, ¿no? Es un compañero mío, guitarrista, y para mí, yo lo digo, el mejor disco de estos últimos años. O sea, un guitarrista, no un guitarrista muy técnico, pero sin embargo es muy flamenco. Un guitarrista que suena jerezano. Eso es algo que se está perdiendo también en la guitarra. O sea, la guitarra necesita... Tiene su carácter. Antes se escuchaba a Ricardo y se escuchaba un guitarrista sevillano. Es lo que Antonio Mairena llamaba el sabor al paisaje. Por ejemplo. Sí, escuché a Parrilla y está soñando con Jerez. Eso es. Sí. Que por cierto me dijo Lola, la compañera de Manuel Molina, que Manuel Molina se murió escuchando a Manuel Parrilla, a la guitarra. Sí, los poemas, precisamente tengo los poemas escritos en mi casa, que tenía una caligrafía Manuel impresionante. O sea, además de escribirlo y decir sentencias con su poesía, se tomaba el tiempo de hacerlo bonito. De hacerlo bonito, sí. Y un último disco de un guitarrista cantador, Miguel de Badajoz, que ha estado mucho tiempo en Japón, y ha conseguido juntar en un disco a Diego Carrasco. Al pollo, exacto. Ha conseguido juntar un disco. Un personaje. Yo creo que esta persona le tiene tanto cariño los artistas, le tenemos tanto cariño todos, que ha conseguido juntar a Diego Carrasco, a Chicuelo, a un servidor, a Juan Ramón Caro, a José Luis Montón, a Juan Diego de Jerez, a Juan José Amado, a Pedro Castro, a Miguel Linares. O sea, juntar todos estos artistas en un disco es una tarea meramente imposible. Pues lo ha conseguido. O sea, estupendo. ¿Pero él sigue viviendo en Japón? Ahora está aquí, ahora está en Jerez. Shemi, bueno, yo quiero destacar la labor de Shemi, igual que la de Pedro,
Pero Xemi ha empezado muy poquito a poco, además apostando mucho por el cante, que está muy desatendido, y nunca buscando las voces más comerciales, que también tienen todo nuestro respeto, ¿no? Sino gente que si no es por Xemi y por la droguería Music, pues difícilmente dejarían alguna grabación, ¿no? Ahí estamos viendo a Pedro Cinta, a Manuel Castulo, a La Gilla, a Ricardo Fernández de Moral. Fernández, sí, enséñalo. El primero que hicimos fue el de Pedro, en 2013, como sello. Sí. Antes habíamos hecho otros, pero como sello el primero que se hizo fue el de Pedro Cinta, que ahora entra a grabar el segundo, que va a ser una antología de cantes extremeños, que nos está ayudando bastante flamencólogo Paco Zambrano. Desde otra óptica, se va a hacer desde otra óptica, y estamos ahora mismo en la labor de preproducción, preparando los cantes y viendo. Sí. Porque nosotros lo que sacamos lo grabamos en nuestro estudio. ¿Esto se lo grabaron ustedes a raíz de que ganaran Mairena? No, se hizo varios años después. Varios años después. Pero es una persona sensacional y un gran cantor. Es muy entusiasta, muy luchador. Es una persona que lo da todo en el escenario, y a mí la verdad es que me gusta trabajar con gente que no solamente lo hace bien, sino que además es buena gente. Porque hay que echar muchas horas después de viajes, de contactos, de tratos, y me gusta que las personas que trabajan conmigo sean buenas personas. Mira, otro que se hizo algún tiempo después fue el de Ana Lallilla, de la Puebla de Casalla. Es una cantadora que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Es la única cantadora que he grabado hasta el momento. Y muy buena cantadora. El año pasado se hizo el de Manuel Castulo, que fue Premio Nacional de Córdoba en el año 2013. Un cantador como la copa de un pino. Es verdad. Es alguien que la verdad es que mueve, y no solamente en Mairena, que los cantadores de Mairena son muy de Mairena, y después fuera es complicado que salgan. Manuel, yo he visto a gente alucinar con él. Otro cantador guitarrista que hicimos el año pasado fue a Ricardo Fernández del Moral, que ganó en el concurso de las minas en 2012, ganó 5 premios, incluida la lámpara minera. Y es también una persona sensacional. Venía desde Daimiel, venía a grabar el disco los fines de semana a Écija. ¿Y está funcionando Xemi, un guitarrista que cante y un cantador que se acompañe? ¿Funciona? El que más funciona. Sí, ¿no? El que más funciona. Sí, porque tampoco abunda mucho. Es un fenómeno muy curioso. Sí, es curioso. Sí. Y además es una persona que en el escenario se multiplica por 20. Es un tío, además gusta a todo el mundo. Sí, pero aquí está poco escuchado, ¿no? Por Sevilla, por los festivales de Sevilla y eso viene. Sabes que es más complicado, aquí abajo gusta un determinado tipo de cante y una estética determinada, y por allí pues tiene un nivel. Hicimos el año pasado una serie que se llama Joven Cante Hondo, que comenzamos con Juan Meneses, que es sobrino de José Meneses, y lo que hacemos es grabar 4 cantes a cantadores que todavía están, digamos, verdes, pero que tienen ya un nivelito para hacer 4 cosas, las mejores que hagan, ¿no? Y está recién salido del horno el disco de José Canela, que es hijo de Canela de San Roque. Salió hace un par de semanas. Sí, además muy esperado ese disco. Sí. Y ahora por las redes sociales se va comentando y se crea expectación, ¿no? Cosa que no pasaba antes, ¿no? Es el primer cantador gitano que grabo. Y la diferencia, pues, estéticamente es radical. Ni mejores ni peores, sino radicalmente distintas. Es como aquello de la ópera italiana y la ópera francesa y la ópera inglesa. Son óperas, pero son todas totalmente distintas y tienen sus connotaciones, y un cantador gitano con un cantador no gitano pues también tiene sus diferencias y sus connotaciones, y hay que decirlo, no es cuestión de racismo, sino de estética. Y ahí supongo, Xemi, que no tienes ningún tipo de subvención de Junta de Diputación, nada, Ayuntamiento, cero. Nada, ¿no? Una subvención de la Junta de Andalucía es peor que una hipoteca. Sí. Eso es bueno. Pero es curioso, perdón que interrumpa, en Comunidad de Murcia, Comunidad de Valencia, Comunidad de Madrid, Comunidad de Cataluña, las Islas Baleares, en casi todas las comunidades hay un apartado de subvención a producción discográfica. La Comunidad de Andalucía no existe. No sé si es que no existe o es que hay demasiado y no saben cómo distribuirlo. No existe, esa parcela no existe. Existe otro tipo de subvenciones, pero esa no existe. Y la idea es proponerlo porque es que es un campo donde, si por ejemplo, en este caso Droguería Music o La Voz del Flamenco, estamos apostando, estamos poniendo de nuestro bolsillo para que se puedan llevar a cabo este tipo de producciones, donde el flamenco, esto es al final al cabo es un archivo. Eso es un archivo que hay que guardar.
O sea, dejará de venderse 10, 15 años, pero el archivo tiene que estar ahí. Y además forma parte del tejido industrial de la zona. Por lo menos. Además, lo que va a quedar de esta época, porque en cada época que se vaya grabando, es lo que queda de esta época. Es como analizamos ahora los años 20 o principios de siglo, la época del inicio de los teatros, a través de la discografía, ¿no? Entonces, es una pena. Bueno, pues tenemos el tiempo casi justo de que, digamos, de que digáis alguna cosita cada uno. Yo, Paco, nos has hablado un poquito de los proyectos que tiene. Yo te he considerado siempre, lo mismo no te lo he dicho nunca, porque no soy yo mucho de elogiarte. Aprovecha, ¿no? Que está la televisión delante. Pero bueno, Paco Sánchez es el Antonio Mairena de la fotografía. ¿Y eso? Sí, yo te veo como un Antonio Mairena, una persona con grandes conocimientos, con muchísima vocación. Y además, ¿has creado escuela o no? Que hay jóvenes, se ven pocos jóvenes haciendo fotos en los festivales. Bueno, escuela exactamente no. Yo creo que, como dicen en Cádiz, soy un poquito jartible, ¿no? Sí. Y me fijo mucho y sobre todo creo, tengo ilusión en que esto siga y me gustaría, que eso no es nada fácil, que alguien en algún momento sea capaz de gestionar el archivo. Es que 350.000 fotografías de flamenco de los últimos 35, casi 40 años, ahí hay mucho. Yo alguna vez me he mirado para atrás y he dicho, uy, si está aquí la Piriñaca, uy, si está aquí el tío Borrico. Tío Juan, muchísimas gracias. Están todas las... Pero claro, es que junto a eso está Luisa Palicio y está un montón de nuevas generaciones que tanto... Hemos hablado de ellas con gracias a Milagro, y yo creo que eso tiene que estar ahí. Y a mí no me importa invertir mi tiempo en eso, lo hago con gusto, pero me gustaría la reciprocidad, que en realidad, gracias a las redes sociales, es como yo de alguna manera doy satisfacción a mi afición, ¿no? Sí. Que vean y me gusta compartir. Eso no sé si lo habrá inventado el señor de Facebook, lo de compartir las imágenes. Yo cada vez que Milagro ha ido a un concierto, he hecho 20 fotos, las he colocado allí, y hay un montón de gente que las habrá visto por primera vez, le habrá profesado su admiración, y es lo que voy buscando siempre en este tipo de historia, ¿no? De expresión artística, si me permite la expresión, claro. Muy bien, Paco, muchas gracias. Pero muchas gracias por lo de Antonio Mairena. Sí, yo creo que sí, que el Antonio Mairena de la fotografía. Bueno, Milagro, muchísimas gracias. No, a ti. Ya te esperamos por aquí, podéis venir cada jueves que queráis. Que tú cuando quieras me llama, que yo estoy aquí. Y estaremos en Córdoba, ¿no? Sí, juntos. Vamos a estar en Córdoba, mira por dónde. Vamos a estar apostando por los jóvenes también. Tres días vamos a estar en Córdoba. Buena tierra también, ¿eh? Buena tierra, buena tierra. Por cierto, si me permitís, Pedro ha dicho antes del triángulo que siempre se ha hablado. Y Jerez. Sí, Jerez, Sevilla, claro. Cádiz, tal y cual. Pero no perdamos de vista la actividad continua de Córdoba en el flamenco. Sí. Eso es verdad. Yo la sigo y no le echa la pata a Sevilla. No. O sea, Sevilla ha tenido una bienal, que yo ni siquiera he ido a verla, la última, ya no me interesa cómo está planteando eso, pero la actividad continua, sí, tiene las tabernas, la blanca, bueno, las peñas, okay, la noche blanca, la posada del potro. Sí, hay una apuesta. Una apuesta. O sea que a mí en Sevilla nadie me ha preguntado, oiga, del archivo usted que tiene usted ahí, ¿hay algo que pueda aportar que no tengamos, que quiera? A mí me gustaría un museo, no, pero tener una fotogalería abierta continuamente con toda la producción que yo tengo. Yo firmaba ahora mismo por buscar a un empresario que dijera, venga, una galería dedicada al flamenco, bueno, y cada semana hay proyecciones aquí. Y actualmente posibilidades de que otros artistas también. Somos para nosotros mismos. Sí, si os parece bien, os emplazamos para otro día. Y podemos, sí, has comentado, por ejemplo, la Bienal necesita una tertulia ya. ¿Y qué está haciendo Sevilla y qué están haciendo otras ciudades de Andalucía? Pero tenemos el tiempo justo para daros las gracias. Muchas gracias, Pedro. Sí, suerte, claro. Felicidades por esta magnífica labor. A Milagro, por toda su trayectoria y por todo lo que está haciendo. A Paco, porque nos va a dejar ahí un legado importantísimo y es uno de los luchadores por esto, que no todo el mundo lo atiende, esta parte del mundo del arte flamenco.
y a ti, Xemi, por ese sacrificio enorme que haces, porque los que no tienen mucha importancia dentro del cante o no se les da, la tengan a través de tu sello. Muchas gracias. Bueno, pues esta ha sido la tertulia y ahora pasamos a otra cosa. De cara a la próxima semana, la Agenda Cultural de Sevilla ofrece la posibilidad de asistir a varios espectáculos flamencos. El miércoles 10 de junio continúa la novena edición del ciclo de cine y flamenco organizado por el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla en colaboración con el Instituto Andaluz de Flamenco. En esta ocasión se podrá disfrutar de una sección doble, flamenco y vino, una única esencia, un único espíritu, de Antonio Colángelo y Más allá del flamenco, de Javier Vila. A partir de las 21 horas en el Centro de Iniciativas Culturales, situado en la calle Amor de Dios, se podrá disfrutar del flamenco gracias a la Universidad de Sevilla. Además, el mismo miércoles día 10, dentro del ciclo Miércoles a Compás, que se celebra en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, se presenta a las 19 horas uno de los recitales flamencos que componen el ciclo. En esta ocasión, el espectáculo cuenta con Mariona Piz Damasa y Jessica Macalum al baile, Cedric Pearson a la guitarra y la voz de Laura Mateo. El próximo viernes 12 de junio se desarrollará en el Centro Cerámico de Triana el ciclo Noches Flamencas de Sevilla, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con la Bienal de Flamenco. En esta ocasión, a partir de las 22 horas, se podrá disfrutar del espectáculo del guitarrista Manuel de la Luz. Bien, hasta aquí hemos llegado esta noche, nuestra primera cita con el Arquillo. Ya saben que cada semana tienen esta cita con nosotros para seguir disfrutando del arte flamenco de nuestra tierra. Y como se cantaba antiguamente, como cantaban antiguamente los gitanos de Triana, y si no es verdad, que Dios me mande la muerte si me la quiere mandar. Antonio.